Hola, mi nombre es Carlos Stanford y me complace darles nuevamente a ustedes una calurosa bienvenida a mi canal en YouTube. Soy arquitecto, pintor, dibujante y diseñador. Yo les explicaré a ustedes mediante presentaciones sobre dos de las bellas artes, las cuales hacen referencia a las formas de arte desarrolladas por el uso de la estética, la idealización de la belleza y el buen uso de la técnica. En el día de hoy les hablaré sobre la arquitectura. La arquitectura, al igual que la pintura, la música, la escultura, la danza, la literatura y el cine, es considerada como una de las bellas artes. ¿Qué es la arquitectura? Se la puede definir como el arte de proyectar y o construir edificaciones, desde simples viviendas hasta grandes edificios, independientemente de su uso. Existen muchas definiciones frente a lo que es la arquitectura por parte de muchos maestros. No obstante, podría conceptualizarse como la percepción mental esquemática de un lugar para realizar diversas actividades, tomando en cuenta la organización de los espacios según sus funciones. Los usos para una vivienda no son iguales a los de un edificio de oficinas, escuelas y/o centros religiosos, entre otros. La imagen que logran ver ustedes a la derecha de la diapositiva representa la primera actividad que debe realizarse dentro de un proyecto arquitectónico, el boceto. La arquitectura en el tiempo. Como saben, a lo largo de la historia, el hombre ha buscado la forma de construir un lugar para llevar a cabo sus actividades. Se construyeron las primeras chozas, cuyas formas variaron según sus tradiciones y costumbres. Cuando emergieron las primeras civilizaciones, entre ellas Egipto, las construcciones empezaron a tener majestuosidad y se convirtieron en grandes íconos de la historia como los conocemos hoy. La imagen que ustedes están viendo claramente en la parte inferior izquierda de la diapositiva es la de una de las grandes construcciones de la historia, las pirámides de Giza en Egipto. Estas gigantescas tumbas fueron construidas por los antiguos egipcios durante el reinado de la cuarta dinastía, cerca del año 2500 a.C., para sepultar a los faraones Miquerino, Keops y Kefren, con cuyos nombres bautizaron a las pirámides, ya que, según sus creencias religiosas, sus almas tendrían vida después de la muerte en el más allá. Para ese entonces se necesitaron más mano de obra para ejecutar lo que los arquitectos habían planificado. Aún hasta nuestros días existen construcciones que son icónicas, dignas de admirar. En la parte superior derecha está la imagen del conjunto megalítico tipo Cromlech, conocido como Stonehenge. Este antiquísimo monumento fue construido cerca del siglo XX a.C. a finales del Neolítico y actualmente se ubica en el condado de Wiltshire, al sur de Inglaterra. Tanto las pirámides de Egipto como Stonehenge fueron declaradas en 1979 y 1986, respectivamente, como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La arquitectura ha pasado por muchos cambios, los cuales han transformado su rostro e incluso la técnica de diseño y construcción con las herramientas proporcionadas. La arquitectura tiene sus orígenes en la prehistoria, especialmente en el Neolítico. En la antigüedad, la arquitectura comenzó a ser monumental y convertirse en símbolos de poder de las antiguas civilizaciones. El antiguo Egipto por sus pirámides, la antigua Mesopotamia por sus famosos zigurats, las civilizaciones de Grecia y Roma por sus primeros templos y anfiteatros, y en la época paleocristiana por sus primeras basílicas. En la Edad Media, la arquitectura estuvo estrictamente dedicada a la construcción de iglesias, monasterios, basílicas y catedrales, las cuales fueron la representación de la arquitectura bizantina, la arquitectura islámica con las famosas mezquitas, la arquitectura románica y, por supuesto, la arquitectura gótica. Entre los siglos XV y XVII, cuando la fe se separó de la razón,
las ciencias y las artes empezaron a desarrollarse independientemente de los conceptos de la iglesia. Y esto fue muy evidente en el renacimiento, manierismo, barroco, rococó y por supuesto el colonialismo. La arquitectura entre los siglos XVIII y XIX estuvo marcada con el clasicismo y la ilustración. El eclecticismo, también llamado historicismo, revivals o neos, donde se reutilizaron los estilos anteriormente mencionados y por supuesto la arquitectura del hierro, la cual fue resultado de los desarrollos científicos y tecnológicos gracias a la revolución industrial. A partir del siglo XX, el acero se convirtió en el protagonista de la arquitectura, pasando por corrientes como modernismo, art déco, movimiento moderno o movimiento de la posguerra. Claro está que no hay que confundir este movimiento con el modernismo, racionalismo y funcionalismo, posmodernismo, constructivismo y deconstructivismo, la arquitectura orgánica, la arquitectura high-tech y por supuesto la arquitectura sucesora de la orgánica, la bioclimática y la arquitectura sostenible. Y en lo que va corrido del siglo XXI, la arquitectura busca otros fines además de cumplir funciones. Las formas naturales en las cuales se expresan los trazados y líneas, diseñando esquemas que usen formas curvas así como superficies reminiscentes estructurales en biología y matemáticas fractales. Este tipo de arquitectura se conoce como arquitectura biónica. Y por supuesto está la arquitectura espacial, que teóricamente consiste en el diseño y construcción de ambientes habitables en el espacio exterior. De este tipo de arquitectura les hablaré más adelante con detalles. La arquitectura como ícono. Como les había dicho anteriormente, desde las antiguas civilizaciones hasta las ciudades de hoy en diferentes partes del mundo, la arquitectura ha sido objeto de inspiración para artistas e historiadores, a tal punto de convertirse en íconos mundiales. La fila de la parte superior se encuentran imágenes de construcciones que marcaron la historia de la humanidad. Y las tres que están presentes están en la lista de las siete maravillas del mundo moderno, y son la Gran Muralla China, las ruinas incas de Machu Picchu en Perú y por supuesto el Taj Mahal en Agra, India. En la parte inferior también ven ustedes imágenes de monumentos que, aunque no están en la lista de las grandes maravillas del mundo, siguen siendo construcciones que son dignas de admirar, como lo son la Catedral de San Basilio en Moscú, Rusia, la Torre Eiffel en París, Francia, y por supuesto el edificio que será el segundo rascacielos más alto del mundo, la Torre Central de Shanghái en China. En esta diapositiva se encuentran algunas de las obras maestras más famosas de la arquitectura. Entre ellas están el Palacio de la Ópera de París, inaugurada en 1874, diseñada y construida por Charles Garnier por encargo del emperador Napoleón III. También está el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona, España. Desde el siglo XIX aún se encuentra en construcción y fue diseñada por Antoni Gaudí. Esta monumental iglesia se convirtió en el hogar del arquitecto en los últimos años de su vida. En 1931, la firma de arquitectos Schrier, Lamb and Harmon diseñaron el edificio Empire State Building en Nueva York. Este edificio se convirtió en el máximo ícono del Art Deco. Acá también se encuentra el edificio que se convirtió en uno de los grandes íconos de la arquitectura moderna, la Unité d'Habitation, más conocida como Unidad de Habitación, que se encuentra en Marsella, Francia, fue diseñada por el arquitecto suizo-francés Le Corbusier en 1945. Retrocediendo un poquito en el tiempo, entre 1936 y 1939, en Pensilvania, Estados Unidos, Frank Lloyd Wright diseñó la famosa Casa Kaufman o Casa de la Cascada, también conocida
en inglés como Falling Water. Esta casa se convirtió en el símbolo de la arquitectura orgánica, la cual fue la predecesora de la arquitectura bioclimática y sostenible como la conocemos hoy. Entre 1994 y 1996, en Frankfurt, Alemania, el arquitecto inglés Sir Norman Foster diseñó la Commerzbank Tower. En Londres, Gran Bretaña, entre 2009 y 2012, el arquitecto italiano Renzo Piano diseñó el Charles London Bridge, que significa Espirla Puente de Londres. Y por supuesto, la firma de arquitectos Adrian Smith and Gordon Hill Architecture diseñó en Jeddah, Arabia Saudita, la Kingdom Tower, conocida como la Torre del Reino, y actualmente se encuentra en construcción. Este rascacielos, una vez esté terminado en el año 2019, le arrebatará el título del rascacielos más alto del mundo al edificio Burj Khalifa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Con la diapositiva que les acabo de presentar, finalizo la primera parte de la presentación de lo que es la arquitectura. Y a continuación, empezaré con la segunda parte de dicha presentación.